Te digo que es Woden. No seas tarugo, Brown. La cacería salvaje la lidera Odín, eso es así. ¿Quién guía la cacería salvaje, Eivor? Odín, ¿por qué? Estaba explicándole la liturgia de los Corella. Este quiere convertirla en una procesión. Una procesión, no. Un desfile. Había pensado que podríamos disfrazarnos como los dioses de ambas tierras. Podrías liderar tú, Eivor. La Oscorella no es cosa de risa. El velo que separa los mundos pierde espesura y los muertos vendrán a atormentarnos si no los honramos. Cierto. Y dicen que los dioses vienen a cazar a Midgard. No solo bestias, también a personas. Llamar su atención sería una insensatez. Haces bien en temer a los dioses, danés. Pero un escondite no basta para dar esquinazo a la cacería salvaje. Te tengo dicho que no molestes a la gente, tío. Has vuelto a darle a las hierbas. No me trates como a un niño, so miserable. Y llámame hermano Maxwell, como todo el mundo. Nadie te llama así. Te he visto por ahí poniendo vasijas humeantes. El pueblo entero huele a la cabaña de una vidente. Coloco las vasijas donde el tejido del velo es más débil. Así percibiremos las amenazas invisibles antes de que se nos echen encima. Lo siento, Eivor. No debería aparecer tan de repente. Le dije que podía quedarse conmigo mientras estuviese aquí. Haces bien en ser hospitalario. Y creo que debemos señalar la cacería salvaje. Es algo que provoca terror entre los fieles de ambas creencias. ¿De qué forma deberíamos conmemorar la Oscorella, Eivor? Con pruebas de fuerza y maña. Como el circuito de tiro de Cira, la cacería sabrá que no somos presas fáciles. Svinda está organizando otro torneo. El anterior fue todo un éxito. Bien. Dile que participaremos. No para festejar, sino para prepararnos para la cacería. Díselo tú mismo. Vas a encargarte de estos preparativos. ¿Yo? Pero sí. Y no dejes de visitar el homenaje a los muertos de Gudmund. ¿O acaso no has visto el barco en medio del asentamiento? Sí, que lo he visto. Bien. Que el sabio Odín te guíe. Entonces desfile, ¿no? Tengo una tarea mejor para ti, Brown. Tú juzgarás quién ha impresionado más a los dioses con sus actos. Serás el guardián de las fichas. ¡Seré el mejor juez que hayas visto jamás, Eivor! Ve con Norvid y pregúntale por las fichas. Dile que te mando yo, luego iré a verte. Mis hierbas nos permiten ver lo invisible, pero eres tú como líder quien debe atravesar el velo y descubrir los misterios del reino inferior. Oh, no dije nada de encargarme... Debería haber dicho que sí al desfile de Brown. Buen día te deseo, Alwyn. Buen día, Eivor. He oído que te vas a encargar de las fiestas de otoño. ¡Qué ganas de celebrar la... ¿cómo la llamabas? Oscorella. Y no me encargo de ellas, solo estoy hablando con la gente. ¡Qué modestia! Seguro que tu papel es más importante de lo que crees. No, por cierto, no estaría de más que vigilases al tío de Brown. Está dejando vasijas en llamas por todos lados. Ya lo sé. Es un tipo extraño y no sé si está en sus cabales, pero no creo que sea mala gente. No, no digo que lo haga con mala intención, pero Bram me comentó que una vez quemó una iglesia por accidente, claro. Ah. Y hace muy poco lo he visto acercándose a la linde del bosque con algo de leña bajo el brazo. ¿Estás capaz de incendiar el bosque? ¿Cómo doy con él? Sigue el humo. Sí.
alegro de volver a verte. ¿Ah, sí? ¿Y por qué enviaste a Brown a requisar mis fichas? Lo siento, Norvid. Debería haberte consultado antes. Brown estaba disgustado porque no íbamos a tener desfile y... Es broma, Eivor. Solo quería reírme de ti un poco. Bueno, ¿quieres que te enseñe la colección de otoño? Enséñame lo que tienes. Ahora debo marcharme. Adiós. Siempre es un placer. Cira, debemos probar nuestro talento disparando flechas. Este circuito prueba la capacidad del cazador de discernir si disparar o no. ¿Cuándo no dispara un cazador? Imagina que estamos cazando tú y yo. Tú pisas una rama y yo disparo sin pensarlo. ¿Qué crees que pasaría? Veo por dónde vas. En este torneo, los arqueros ganan puntos por acertar los blancos correctos y los pierden si dan en los equivocados. No tiene complicación. Para que sea más emocionante, le he puesto límite de tiempo. ¿Te apetece probar? Tráeme un arco. ¡Empieza mi señal! ¡Ahora! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Lo sé porque lo he visto! Tiempo, no tenemos prisa. ¡Vas por la mitad! Todos fallamos, unos más que otros. Puntuación muy digna. Reclama tu recompensa. Me alegro de verte.
La cacería salvaje inquieta a algunos de los nuestros. He pensado en levantarles la moral con torneos de valor y destreza. Tengo lo que necesitas. Quiero recrear el fragor del combate. Los guerreros lucharán entre la niebla de la guerra. ¿Te refieres al humo? ¿Quién trajo los braseros? ¿Un monje? Sí. También dijo no sé qué de un velo que no entendí. Pero la verdad es que aportan mucho a la experiencia. ¿A qué te refieres? No quiero estropearte la sorpresa. Además, a cada uno le afecta de manera distinta. ¿Te apetece probar? Voy a probar. Thank you.
¡Gané! Bien hecho, pero creo que lo haré más interesante. Vuelve cuando quieras y echamos otra ronda. Ayúdame, sé mis ojos. Este humo acre no es muy denso. No nubla la vista, pero empaña el Hugger. Si tus pensamientos se tornan oscuros, mira hacia adentro y busca la claridad con el ojo interior. No sabía que hubiese vocalizado mis pensamientos. Sé muy bien cómo se siente al pisar el umbral de otro mundo. Me parece que esos humos te han embriagado. ¿Crees que has llegado hasta aquí por casualidad? No. Las Nornas dejan muy poco al azar. Entonces, abre tu mente a los mundos más allá del nuestro cuando se retire el velo que los separa. ¿Qué es lo que quieres que vea? No es lo que quiera yo, sino tú. ¿Qué es lo que buscas? Busco proteger a mi pueblo de la cacería salvaje. Para ello deberás cruzar el velo, enfrentarte a tu mayor miedo y conocer a tu peor enemigo. Mi mayor miedo. Las visiones de unas hierbas no bastan para atemorizarme. Habré cruzado el velo. Este lugar es inquietante, pero no terrorífico. ¿Con qué enemigos me encontraré? ¿Con los espíritus de los muertos? Puede que Gjotve vague por este inframundo.
Aquí hay una fuerza invisible. Necesito pisar otra vez tierra real antes de volver a caminar por el mundo inferior. El monje no estaba tan loco como parecía. ¡Hazte a un lado, espíritu! Vengo a por la runa. No quisiera aumentar tu pesar. Este espíritu podría ser mi gemelo. Veo un brillo asesino en sus ojos. Aquí solo saldrá un Eivor. Me debilito.
Debo de haber pintado esta runa mientras dormía. Algo muy normal, vamos. No emite un brillo de poder como en el reino inferior, pero es reconfortante verla. Mira que te gusta construir barcos, Gudmund, aunque no vayan a ningún puerto. Veo que la gente ha grabado en el casco los nombres de sus muertos. Heik, Asa, Aslog. Llevaba desde mi infancia sin oír estos nombres. ¿A cuántos perdimos esa noche aciaga? Svend, un gran hombre con un gusto exquisito, dejó su marca en muchos de nosotros. Dag, luchador hasta el último momento. No diría que fue un buen hombre, pero no puedo negar que tenía valor. Ahí están mis padres. Rosta dio su vida a cambio de la de su hijo. Intentaré que no haya sido en balde. Varen dio su vida por el clan del Cuervo. Que los dioses recompensen su sacrificio. Eso lo juzgará el padre de todo. Qué raro. Este nombre no viene acompañado de un epitafio. Kalf. No me suena de nada. Gudmund, ¿conoces a alguien llamado Kalf? No. Es el único nombre que no está grabado en la madera, sino escrito con carbón. ¿Viste quién lo escribió? A lo mejor. Antes vino alguien que no conocía. Cojeaba e iba a trompicones, como si estuviera en las últimas, pero no le vi la cara. ¿Y no hablaste con él? No se dirigió a mí. Si quieres saberlo, se marchó por ahí. No me gustan las preguntas sin respuesta tan cerca de casa. Si el desconocido caminaba mal, no habrá llegado muy lejos. A no ser que los muertos hablen, este parece el final de la saga del desconocido. A no ser que los muertos hablen, este es nuestro hombre. Sus dedos deformes están tiznados de carbón. ¿Escribió algo antes de morir?
Solo yo vi aproximarse el ataque desde el río del oeste. De no ser por mi advertencia, todos habrían muerto. ¿Sería vigía en el río del oeste? Tiene que haber sitios con mejores vistas. El humo de una pequeña fogata. ¿Será aquí donde acampó el pobre diablo? Esto no es una fogata. El monje ha estado aquí. Huelo el aroma acre y dulzón de sus humos. Me deja ver lo invisible. Puede que descubra algo sobre el destino del difunto. ¿Dónde estoy? ¿Es esto lo que vio Calf? Una atalaya aquí habría proporcionado buenas vistas del terreno, pero está demasiado lejos para avisar a gritos. Tuvo que avisar de alguna otra forma. Puede que con un fuego.
Llevamos a Kalf junto al barco. Lo que quedaba de él. Los dioses te han quemado con tu propio fuego. Traidor. Estas armas fueron abandonadas y eran de calidad, las que usarían unos mercenarios, no unos campesinos. Aquí se libró una gran batalla. ¡Nos están atacando! Los restos quemados de la proa de un dracar y llevan tallada la serpiente característica de los hijos de Ragnar. Es del barco de Uva. Thank you.
Ya había visto un brazalete roto así antes, cuando Styrbjörn condenó al exilio a un hombre de Formburg. Kalf montaba guardia la noche del ataque. Los mercenarios venían por tierra y no habría tenido tiempo de informar al resto. Así que dio la alarma quemando el barco de Uva. Uva tuvo que ponerse hecho una furia. Culparía a Kalf del ataque y lo dejó atrás cuando el gran ejército continuó su marcha. Conozco la historia de Kalf. La escribiré en el barco de Gudmund. Vale, os contaré otra, pero solo porque tenéis un gusto impecable. Vamos a ver. He cruzado el velo con la ayuda de tus hierbas. Descubrí la historia de Kalf a través de sus ojos. Kalf salvó a su pueblo y le haremos honor. ¿Qué ves tú cuando miras más allá del velo? Si vieses lo que veo yo, enloquecerías. No preguntes por mis visiones, y yo no preguntaré por las tuyas. Kalf salvó a su asentamiento. Facit dominus nostra sapiens nubus, vide collecta supra in terra atheres, et locus... Hola, Ake. No sabía que te gustaran los caballos. Trataría antes con caballos que con asnos. No vengo a intercambiar pullas, Ake. Solo vengo a ver qué estás preparando. Un desafío, Eivor. Todo un reto de destreza ecuestre. Habrá barreras para romper, blancos para golpear y un límite de tiempo. Creía que habías dicho que sería un desafío.
Exigirá por igual medida destreza, velocidad y control. ¿Crees que tienes lo que hay que tener? Dame tiempo para montar. Estás muy callado, ¿a qué? ¿No me azotas con tu ingenio? Tu exhibición de destreza me ha dejado mudo. El premio íntegro es tuyo. Una runa de protección pagada con sangre fue pintada en la casa comunal. Se enmendó una afrenta. Me he preparado a conciencia para este día. Ahora que juzguen los dioses y que decida el destino. ¡El jinete siniestro se acerca! Todo empieza a encajar. Y el patrón se dibuja con claridad. ¿Tú crees? Una gran runa de protección pintada en la casa comunal. Los inquietos descansan. Y la gente está preparada para la cacería. No estás tan loco como pareces, monje. Pero te vas a llevar un chasco. No va a haber cacería. ¿Que no va a haber? Se está concentrando gran poder. ¡Todavía no nos hemos librado! ¡Los dioses están furiosos! ¡No volveré a dudar de ti, tío! ¿Acaso hemos hecho algo malo? ¿Qué significa eso? ¡La cacería salvaje!
Prestadme atención. La cacería salvaje no vendrá por nosotros hoy. ¿Por qué sabes eso? Porque he visto el valor y la destreza de nuestro pueblo. Nórdicos y sajones, hemos arrimado el hombro para completar grandes hazañas. Y porque sé que cuando un pueblo está unido y es fuerte, se granjea el respeto de los dioses. Los dioses nos favorecen.